Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ora pro nobis, Sancta Rei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Dios mio, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Infierno suspiró exclamando: me hubiera convenido no haber recibido a aquel nacido de María, porque cuando se me acercó soltó mi poder y aplastó mis verjas de bronce, resucitando las almas que yo había poseído, pues Él es Dios. Por lo tanto, Señor, gloria a tu cruz y a tu resurrección. Hoy el infierno suspiró exclamando:
mi dominio ha desaparecido, porque recibí a un muerto como los mortales, pero no he podido sostenerlo, más bien con él perdí a aquellos que estaban bajo mi soberanía. Desde los siglos yo me apoderé de los muertos, pero este resucitó a todos. Por lo tanto, Señor, gloria a tu cruz y a tu resurrección. Oh muerte, yo seré tu muerte. País de los muertos, yo seré tu aguijón. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh muerte, yo seré tu muerte, país de los muertos, yo seré tu aguijón. Como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame, no llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca.
Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Destruid este templo, dice el Señor, y yo lo levantaré en 3 días. Esto lo decía refiriéndose al templo de su propio cuerpo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Destruid
este templo, dice el Señor, y yo lo levantaré en tres días. Esto lo decía refiriéndose al templo de su propio cuerpo. Ya sabéis con qué os rescataron, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Ya de antes de la creación del mundo estaba Él predestinado para eso, y al fin de los tiempos se ha manifestado por amor a vosotros. Por Él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó. Así vuestra fe y esperanza se centran en Dios. Christus factus est pro nobis recibido su glorificación por él. Dios a su vez pronto lo revestirá de su misma gloria. Magnifica, anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus. Salutare in meo, quia respexit humilitatem ancile sui, exenim ex hoc beata medicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potentes.
misericordia eius a progenie in progenies. Dimentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo. Dispersit superbos mente corde sui. Suit potentes de sede, et exaltavit humilde. Esuriente simple viponis, et ibites dimisit in ane. Tus misericordiae sui. Sic ut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. El Hijo del Hombre en su gloria, y Dios ha recibido su glorificación por él. Dios a su vez pronto lo revestirá de su misma gloria. Adoremos a nuestro Redentor, que por nosotros y por todos los hombres quiso morir y ser sepultado, para resucitar de entre los muertos, y supliquémosle diciendo: Señor Jesús, de tu corazón traspasado salió sangre y agua, signo de cómo la Iglesia nacía de tu costado. Por tu muerte, por tu sepultura y por tu resurrección, vivifica pues a tu Iglesia. Cordero de Dios, víctima pascual inmolada por todos los hombres, atrae desde tu cruz a todos los pueblos de la tierra. Dios del universo, que contienes en ti todas las cosas y aceptaste sin embargo ser contenido en un sepulcro, libra a toda la humanidad de la muerte y concédele una inmortalidad gloriosa. Acordaste incluso de los apóstoles que habían olvidado la promesa de tu resurrección. No olvides tampoco a los que por no creer en tu triunfo viven sin esperanza. Cristo, Hijo de Dios vivo, que colgado en la cruz prometiste el paraíso
al ladrón arrepentido. Mira con amor a los difuntos semejantes a ti por la muerte y la sepultura, y hazlos también semejantes a ti por su resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también a la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Mm-hmm.
que nos ha dado su amor hasta hoy.